dónde vienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad. Bien ancianos y niños también, con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Ayudarlos. Yo también. Lalo, ¿podemos ayudar? ¿Nos dejan? Pregúntele a Tito. Va a quedar muy bien. Claro que sí, es el mejor club del mundo y eso es lo nuestro. Queremos ayudarlos. Imposible, no es juego de niño. Le preguntaré a Toby. Pues pregúntale. No, Memo, esto es muy peligroso. Te prometo que tendremos cuidado. No vamos a arriesgarnos. Ahora déjenos trabajar. ¡Váyanse! Al fin que ni queríamos estar aquí. Vámonos. Sí. Listo. Creo que hemos terminado. Es una obra maestra. ¡Ay! Muy bien, muchachos. Vengan, ya está listo. ¡Vamos, Pepe! Mírenlo bien, ¿no es una belleza? ¡Es estupendo! ¡El mejor club del mundo! Ahora es el momento de escuchar el reglamento secreto. Reglamentos del club secreto. Número uno. Esta cabaña será por siempre nuestro club secreto. Número 2. Niños mayores de 15 años no podrán ser miembros del club. Número 3. Las niñas tampoco podrán ser miembros del club. ¿Niñas no? Un momento, ¿cómo está eso de que niñas no? ¿Se puede saber qué hay de malo con las niñas? Este club es exclusivo para niños y eso es todo. ¿Pero entonces no volverán a jugar con niñas? No hablamos de eso. Solo no queremos niñas en el club. Entonces dame el caramelo que te regalé ayer. Me lo comí. Ya veo. Si pueden recibir regalos de niñas, ¿por qué no podemos ser socios del club? Ay. De todos modos, no tengo ganas de pertenecer a un club tan tonto. Ojalá y fuera niño. Sería uno de los mejores miembros de nuestro club. Sí. Es cierto. Sí, desgraciadamente nació siendo niña. ¿Por qué es tan valiente como nosotros? ¡Ay, qué me importa! ¡No quiero estar en ese club! Oye, enano, dame eso. ¡Dásela! ¡No se vienen dármela! ¡A un lado! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Qué choza más mal hecha! Si no te gusta, pueden irse. ¿Y de veras creen que esto es una puerta? Oye, gordo, si somos miembros de su club, les diremos cómo hacer uno. No, gracias. Es una construcción muy mala. Miren lo que hago con ella. Oye, ¿qué se supone que estás haciendo? ¡Deja en paz nuestro club! ¡Sí, váyanse! Ya se los dije, si nos permiten estar con ustedes, les vamos a enseñar a hacer un club de verdad. ¡Dame eso! Ustedes tienen más de 15 años y eso va contra el reglamento. Sí, es cierto. Ah, ¿con qué esas tenemos? Entonces les aseguro que no durará mucho tiempo su club, ¿eh? Ya se arrepentirán. Es el jefe de la pandilla del oeste. Solo busca problemas. Hay que vigilarlos bien. Mm.
nuestro club. Muy bien, los ayudaré. Por este lado, Lulú. Está mejor hecha que la casa club de Toby. Oigan, miren eso. Vamos a divertirnos un rato. Buena idea. Oigan, bebés. ¿Qué se supone que es esto? Es nuestro club secreto. ¿Se puede saber qué hacen? Oye, dile al niño que se calle, ¿eh? Pondremos todo como estaba. Ya está como nuevo. Hagan el favor de no molestar. Este fue un entrenamiento. Ahora vamos a visitar al club de Toby. ¿Qué? ¿De qué hablas? Haremos pedazos su club y así tendrá madera para la chimenea. ¿Quién puede con la pandilla del oeste? ¡Nadie! Ellos no son tan malos, te lo aseguro. ¡Pero dijeron que van a hacerlo! Sin duda fue una broma. Está bien, vine hasta aquí solo para advertirles y no me creen. No me importa lo que les pase a ustedes, se lo merecen. ¿Y si nos dice la verdad? Tengo una idea. ¡Lulú! ¡Espera! Cambiamos de idea y... decidimos que sea socia del club, ¿de acuerdo? ¿Lo dices en serio? Pero es una niña. Conferencia secreta. Lulú, te hemos nombrado vigía oficial del club. ¿Y qué debo hacer? Estarás vigilando allá arriba. Y si ves algún sospechoso, nos darás una señal, ¿entiendes? Lo que tienes que hacer es abrir bien los ojos, Lulú. Está bien, no hay problema. ¿Lo ven? Es tan valiente como un niño. ¿Y a quién se supone que debo vigilar? A los chicos de la pandilla del oeste. ¿Ah? ¿Qué estás pensando? Déjame ver. ¿Quiere decir que si soy el vigía podré ser miembro del club? Así es. Acepto. Espera. Primero tienes que aprender alguna clave secreta. ¿Alguna clave secreta? Claro, para que nosotros sepamos cuando los chicos del oeste van a venir a destruir nuestro club. Me parece sensato. ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinan? Está bien, Lulú, ya tienes el trabajo. Buena suerte. Oye, Toby, ¿tienes un paraguas? ¿Un paraguas? Sí, un paraguas. Así al menos no me quemaré con el sol. Ahora quiere un paraguas. Consíguele uno. Muy bien, sale un paraguas. Aquí tienes, Lulú. Gracias. Sujétalo bien. No te vayas a caer, Lulú. No se preocupen. ¡Ah! Si llegas a verlos, grita. ¡Buena suerte! ¡Qué hermosa vista! Además, Toby me dio permiso para ser miembro de su club. ¡Sí,
Siempre quise ser socio del club. Me alegro que hayamos terminado de hacer el club. Sí, es hora de comer. ¿Se han dado cuenta? Para Toby siempre es hora de comer. Es muy sabroso sentarse a comer después de trabajar tanto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué estará haciendo Lulú? Espero que todo salga bien. Lástima que Lulú no pueda ser miembro del club. Es una niña, ella conoce las reglas. Tú vete tan tranquilo que me está dando sueño. Caída, me gustó. Lulú, ¿dónde están? Los del oeste aún no han llegado. ¿No están aquí? Entonces, ¿por qué gritaste? Lo siento, me dormí, me caí del árbol. Se supone que debes gritar solo si los ves, no por otra causa. Que está bien, no volverá a pasar. No se preocupen. ¡Ten cuidado, Lulú! Los caramelos tienen tierra. Sí, es cierto. ¡Qué desperdicio! ¡Lástima! ¡Uchi, qué asco! Ah. Este no está sucio. ¿Creen que Lulú está bien? Mientras siga arriba del árbol, sí. ¡Elon! ¡Esa sí que fue una aventura! Vamos a ver. ¡Ya sé! Si vuelvo a caerme, todo lo que debo hacer es poner el paraguas hacia el viento y caer en la chimenea. Quisiera ver ahora a los muchachos. Nadie es mejor vigía que Lulú. ¡Sí, señor! ¡No le tengo miedo a nada! ¡No, señor! ¡No! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No grites a menos que ellos vengan, ¿entiendes? Haciendo, Lulú? Nada, solo preparándome. Esto no tiene sentido. Tienes razón, estamos locos. Vámonos. Podemos comer los caramelos y me muero de hambre. De acuerdo con mis cálculos, te has comido como 10. Mentiras. Oigan, se acabaron los caramelos. Ese fue el último. Oh, no. No puedo creerlo. Se acabaron todos los caramelos. Rayos. Esto me está deprimiendo. Thank you.
está divirtiendo. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Es Lulú! ¡Está gritando! ¿Otra vez? Es mejor que vayamos a ver. ¡Qué divertido! ¿Otra vez, Lulú? Es Memo. Se fue rodando en un barril hacia el lago. ¡Tienen que salvarlo! Hola, amigos. Hola, Lulú. ¿Qué haces arriba? Ya estamos cansados, Lulú. Perdónenme. Ya ha pasado varias veces. Tendremos que expulsarla. No tiene remedio. No debe seguir haciéndonoslo. Oh, ¿significa que no quieren que sea miembro de su club? ¡Exacto! Por favor, les suplico que me den otra oportunidad. Les prometo que no volverá a pasar, se los juro. Por favor, por favor. Bueno, en realidad grita mejor que ninguna otra niña. Su grito puede oírse a varios kilómetros. Es fenomenal. Yo sigo creyendo que es un error. Bien, Lulú. Te daremos otra oportunidad. ¡Ah, gracias, Toby! ¡Gracias! Ahora baja de ahí inmediatamente. Lulú, ¿por qué sigues ahí? Me gustaría bajar de aquí, pero creo que me atoré. Oh. Lalo, Fito, traigan una escalera. ¡Rápido! Viene una escalera. Te lo agradezco, Toby. No quiero que destruyas la chimenea del club. Toby, ¿estás bien? Contéstame. Toby, di algo. Toby, eres muy amable. Pude haberme hecho daño. Ya está gritando de nuevo. Les apuesto que se trata de otra de sus bromas para reírse de nosotros. No le haremos caso. Es demasiado. Pronto se cansará. ¡Demasiado, Lulú! ¿Qué dices? Ya estamos hartos de tus falsas alarmas. Esta fue tu última oportunidad. Pero los chicos de Loisa estuvieron aquí. Logré ahuyentarlos con mis gritos. ¡Se fueron corriendo! Yo no veo a nadie. ¡Claro que no! ¡Ya se fueron! Ya no vas a tomarnos el pelo, Lulú. ¡Pero les he dicho la verdad! Francamente, no creo nada de lo que dices. Lulú, tratamos de ser justos contigo, pero lo peor de todo es que quieras engañarnos y nos cuentes una mentira. ¿Entonces no podría entrar a su club? No podemos aceptar a una niña que tiene tantas fantasías. No estoy mintiendo. Si no me creen, vayan y pregúntenles a los del oeste. ¿No sabes lo que significa no? Prohibido aceptar niña. Lo siento, Lulú. Así es la vida. Adiós. Adiós, Lulú. Esto no es justo. No cumplieron su promesa. Adiós, Lulú. Adiós. Solo una cosa me preocupa. ¿Y si Lulú nos dijo la verdad? De todos modos, eso no importa. No podemos dejar entrar a las niñas. Ahora puede gritar todo lo que quiera. Hasta que se canse.
Lulu. Hola, Toby. Bonito día, ¿verdad? ¿No estás molesta porque no te dejamos ser miembro del club? ¿O sí? ¿Club? ¿De qué club estás hablando? Pues el nuestro. Para tenerlo hay que tener una casa club. ¿De qué estás hablando, Lulu? Bueno, ¿por qué no van y lo comprueban ustedes mismos? ¿Eh? Ya veo, se refieren a la casa club que estaba aquí. ¿Qué pasó? Oh, no. ¿Quién lo hizo? Estoy seguro que fueron los del oeste. No, ellos no fueron. Entonces, ¿quién destruyó nuestro club? Sí, se supone que tú estabas aquí. Sí, estaba. ¿Por qué no gritaste para avisarnos, Lulu? Les grité cuando llegaron los del oeste, pero no vinieron. Así que tuve que ahuyentarlos sin su ayuda. ¡Ah! Ustedes rompieron su promesa y eso me molestó. Pensamos que harías algo así. ¿No es justo que se aprovechen de una niña indefensa como yo? ¡Qué bien gritan! Serían unos buenos vigías. Tal vez los contrate para mi club. ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Bien ancianos y niños también, con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallaba. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Bien ancianos y niños también, con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallaba. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Después de haber estudiado el mapa, creo que hemos escogido la mejor ruta.
Yo también lo creo. Hay suficientes obstáculos en el camino para hacerlo divertido, pero no peligroso para los niños. Muy bien, vamos a reunirlos. ¡Niños, niños, vengan todos! ¿Qué es lo que querrán? Tal vez van a darnos más pastel y dulces. No pienses en otra cosa más que en comer. Niño, silencio. Mañana es el día del evento principal de nuestra excursión, la prueba de resistencia. ¿Y en qué consiste esa prueba? Habrá que caminar explorando, pero llevaremos poca comida. ¿Solo muy poca comida? ¿Se puede saber qué tan poca comida? Se les permitirá llevar una cantimplora con agua y una bolsa con maní. Es todo. Mm. Sin comer tanto tiempo, no. Pero ustedes pueden comer lo que encuentren en el camino, como nueces y moras. Ese es el objeto de la prueba, niños. Aprender bien a sobrevivir y a conocer la naturaleza. Lo que voy a conocer serán mis huesos cuando adelgace. En ese caso serás el ganador, Toby. Hay una cosa que quiero agregar. El niño que haga el mejor recorrido ganará un premio muy bonito. Y aquí está. Preferiría que me dieran un emparedado y no una medalla. ¡Es el colmo! No voy a morirme de hambre solo para ganarla. Oh, no. Miren tantas cosas ricas que no voy a poder comer. No es justo, no es justo. Un momento, ya lo tengo. No tengo por qué morirme de hambre. ¡Ah, qué idea! Por supuesto, tía Betty dijo que podemos comer lo que encontremos en el camino. ¡Toby! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí, Toby? ¡Ya encendieron la fogata! ¡Vamos! Ah, sí. Ahora voy. ¿Qué estás escondiendo? ¿Escondiendo? No seas tonta, Lulu. Ven, vamos a divertirnos. ¡Suerte la próxima caída! ¡No le veo la gracia! Tú eres el gracioso, nos diviertes mucho. Pude haberme hecho daño. No me siento bien y ustedes me están molestando. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Pero qué le pasa? Tal vez está enfermo, como dice, o posiblemente teme la prueba de mañana. Si no comiera tanto como lo hace, no le preocuparía el que mañana comerá poco. Buenas noches. ¡Felices sueños! ¡Lulú! ¡Lulú! ¿Qué quieres? Quiero tomar agua. ¿Me acompañas? Está bien. ¡Oh, mira! ¡Es Toby! ¿Qué hace afuera a esta hora de la noche? Sin duda tiene tanto miedo por lo de mañana que se irá a su casa. No lo creo. Toby no es de los que huyen de los problemas. Pues me parece que esta vez sí lo hará. Te
Tengo que esconder la comida para que nadie más la encuentre. Y después solo será mía. Esta roca será mi primer escondite. Sí, aprender a sobrevivir en el bosque no me interesa, aunque me dieran una medalla de oro. Y como podremos comer lo que encontremos, yo encontraré estas salchichas. Este es un buen lugar para esconder las bananas. ¿Qué fue eso? Se supone que por aquí no debe haber animales. Aquí esconderé las galletas. Nadie vive aquí. Bien. Estas patatas fritas sabrán más sabrosas que unas moras. Ah, sí, está bien. Nadie sospechará que bajo estas latas hay unas manzanas. Mañana comeré como un rey. Estoy listo para la prueba de mañana. Aquí tienes. Bueno, no es mucho que comer. Ustedes deben buscar otra clase de alimento, Anita. Eso no va a ser tan difícil para nosotros, tía Betty. Escuchen, niños. Reúnan todas sus cosas porque la prueba va a comenzar ya. Tengo hambre. Nos moriremos sin comida. Esto ha sido un simple bocado. Tú también, Toby. Vamos a salir. Está bien. Muy pronto comenzaré a comer mis manjares. Lulu, tengo un secreto que decirte. Te daré parte de la comida que encuentre. ¡Eres muy amable, Toby! Muy bien, niños. Aquí desayunaremos. Recuérdenlo. Si no les gusta, no tienen que comer lo que trajeron. Pueden comenzar a buscar en el bosque nueces, moras y bellotas. ¡Toby, ven acá! ¡Come con nosotros! No, gracias. Decidí que debo desayunar lo menos posible. ¡Eso es bueno, Toby! ¿Realmente quieren comer con esta horrible roca arruinando el paisaje? No está arruinando nada. Es un lugar muy cómodo. ¿Y no vamos a irnos, Toby? Niños, continuaremos en unos minutos. ¡Toby! ¡No, Izzy! ¡Ya nos vamos! Lulu. ¿Qué quieres? Espera. ¿Por qué? Escucha, esto será solo entre tú y yo. ¡Pero miras en el camino! ¡Vamos! Es que...
¡Lulu! ¡Toby! ¡Los estamos esperando! ¿Qué esperan? ¡Dense prisa! ¡Camina! ¡No arrastres los pies! ¡Quieres ganar la medalla, ¿verdad? ¡Pues corre, Toby! ¡Deberías comer algo! ¡Te ves muy pálido! Ah, no, no, no. Me gusta hacer ejercicio. Estoy bien, de veras. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando algo de comer, tía. La única vez que no tiene hambre es cuando está comiendo. Bien, muchachos, este es un magnífico lugar. Podemos detenernos a descansar aquí. Oye, no te estoy robando tu comida, solo quiero tomar la mía, por favor. Es que tengo mucha hambre. Ay. No sabía que te gustaban las bellotas. Ya no soporto ni un momento más esta tonta prueba. Entonces, ¿por qué te subiste al árbol? Te diré por qué. Arriba hay unas bananas. ¿Bananas en ese árbol? Creo que te volviste loco, Toby. ¿Ahí no hay nada? No, espera. Es lo que he tratado de decirte, Lulu. ¿Sabes guardar un secreto? Seguro, dímelo. Escondí varias cosas en distintos lugares del bosque. ¿Y después de poner las bananas en ese árbol, escondiste unas galletas bajo el puente? Así es, y las compartiré contigo. Lo prometo. ¿Compañía? ¡Alto! Oh, no, esto no puede ser. Parece que están haciendo trabajos de reparación. Sí, era necesario. El puente es muy viejo y hay que repararlo. ¿Qué? Eso significa que mi comida... Entonces tendremos que cambiar nuestra ruta, ¿verdad? No es necesario. El río no es hondo y pueden vadearlo. Estupendo. Esto servirá para hacer aún mejor la prueba de resistencia. Muy bien, niños. Prepárense a mojarse los pies. ¡Vamos a cruzar el río! Oye, gordito, ¿qué estás haciendo ahí? ¿De casualidad encontraron por aquí una caja? ¿Caja? ¿Qué clase de caja? Era... Ah, olvídelo. No cabe duda que este es el día más horrible de toda mi vida. No lo tomes así, Toby. Piensa que la prueba ya va a terminar. Aún no acaba para mí. ¡Ah! ¿Van a venir o qué? ¡Sí! ¡Espérame! Uno por mundo, dos patas de con, tres otra vez. Ah, Tengan cuidado, niños. Hay piedras resbalosas. Toby, no te quedes atrás. Hay una razón por la que no camino. Mi pobre estómago está vacío y me siento mal. Al menos nos acercamos a las patatas fritas. ¡Compañía! ¡Alto! ¿Y ahora qué sucede? ¿Otro descanso? No, no se trata de eso. Miren lo que está delante. ¡Ay! ¡No! Parece que anoche hubo un derrumbe. Esto es como una enorme pesadilla. Tío George. ¿Sí? ¿Qué pasa?
¿Por qué no hacemos a un lado las rocas? Es peligroso dejarlas. Toby, es una magnífica idea. ¡Atención todos! Toby tiene una idea fantástica. Despejaremos el camino moviendo las rocas. Hay que trabajar en grupo y lo haremos en un momento. Mis patatas fritas. La roca está muy pesada y yo estoy muy débil. Un intento más. ¡Toby! Anita, no me molestes ahora. ¿Por qué traes esa piedra en la mano? Decidimos que ese es el mejor lugar para dejarlas. ¡Toma! ¡Atrápala! No, espera. Espera un momento. Está bien, dense prisa. ¿Qué estás esperando? Lulu, no creo sobrevivir la prueba de resistencia. ¡Atención, niños! ¡Tengan cuidado al cruzar el puente! ¿Están bromeando? Yo no voy a cruzar ese puente ni a patada. ¡Vamos, Toby! ¡Será divertido! Oye, Lulu, en este día no he tenido más que mala suerte. Y la verdad, no creo que me vaya a cambiar. Toby, te preocupas demasiado. Además, aún tienes comida escondida, ¿verdad? Ya no me importa la comida. Lo único que me interesa es salir de este viejo puente. Haz lo que quieras. Voy a cruzarlo. ¡No! ¡Lulu, espera! ¡Lulu, no te vayas! ¡No me dejes aquí solo! ¡Lulu! ¡Ay! Toby, ¿estás bien? Perdí mi cantimplora, Lulu. Ahora no tengo agua. No te preocupes, la compartirás conmigo. Las manzanas son mi última esperanza. ¿Dónde están? Ahí. Ay. Me encantan las manzanas. A mí también, pero no están. Tal vez imaginaste haber escondido toda esa comida. ¿Qué piensas? Creo que quizá tienes razón. Es la única posibilidad. Habrá sido mi imaginación. No puedo encontrar nada de lo que escondí. ¡Esto no es posible! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué solo me pasa a mí? ¿Me estaré quedando loco? Tal vez es el hambre. ¡Pobre de mí! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡Un momento! Fito, tú robaste mi comida. No sé de qué me estás hablando, Toby. Alguno de ustedes tuvo que hacerlo. Anita, tú robaste mi comida. No sé de qué comida estás hablando. ¡Alguien tuvo que robarla! Pepe, fuiste... Ay, ¿quién habrá sido? ¡Ajá! ¡Lulu! ¿Eso crees, Toby? Por cierto, ¿dónde está Lulu? Lo sabía. No debí confiar en Lulu. Tú lo hiciste, Lulu. ¿Qué cosa, Toby? Te llevaste mi comida. Confiésalo. ¿Fuiste tú el que escondió la comida? Claro que yo la escondí, pero alguien se la llevó de ahí. Toby, ¿quieres venir un momento? Quiero hablar contigo. ¿Qué? La idea que tuviste de retirar las piedras me hace sentir orgulloso de ti. ¿Oh, sí? Claro que sí. Y ha sido muy agradable que nos hayas preparado esta sorpresa para todos. ¿Eh? ¡Ah! ¡Es mi comida! Un pequeño obsequio para mis amigos, firmado Toby. ¿No es maravilloso, muchachos? Ahora vamos a aclamar a Toby. Toby, no cabe duda de que eres todo un genio.
Voy a decirte la verdad, tío George. Anoche escondí esta comida mientras todos dormían. ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! Es la verdad. Pero entonces, ¿quién la trajo aquí, eh? No lo sé, tío. Niños, vamos a nombrar al ganador de la prueba de resistencia. Y el ganador es Toby. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Muy sencillo. No solo hiciste el recorrido anoche, sino que además lo volviste a hacer hoy, sin tomar alimento. ¡Bravo! Esperen, alguien más caminó conmigo dos veces la ruta de la prueba. Y ese espía fue el que me robó mi comida. Y esa fue... Lulú, fuiste tú. No, no, Toby, tranquilízate. No quiero que rompas las reglas. No, pero querías que me muriera de hambre, no, ¿verdad? No, y pensar que yo confíe en ti. Te voy a dar tu merecido. Ven acá, Lulú. Te escaparás ahora que te alcance. Te voy a golpear. Simpáticos niños. Han recorrido dos veces el camino y no contentos con eso van a hacerlo de nuevo. ¿De dónde vienes, pequeña Lulú? Eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también con la forma que tienes de ser. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallamos. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. A Lulú le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca fallaba. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás.